Hermit número 2, el mejor juego del mundo. Deja tu like y suscríbete ahora mismo. Si estás viendo este video, vas a dejar un like porque vamos a pasarnos el juego. Aquí está, Mr. Meat 2 al completo. Acaba de salir. Y Dego, el más poderoso, el más guapo. Mira, mira, ya lo ves, ya lo ves. Me lo voy a pasar, ¿ok? Me voy a pasar el juego al completo. Aquí está Mr. Meat, aquí está su carita. El Mr. Meat número 1 ya me lo pasé. Y vamos a sacar el final del Mr. 2. Mr. Meat número 2, ahí está. Es el carnicero que ha regresado a por la venganza, chicos. Ok, así que amigos, ya estamos, ¿no? Todo se escucha bien, todo se escucha bien. Vamos a darle a ajustes primero. Volúmenes de sonido, activar ayuda. Contra controles, rendimiento, distancia, ya sabemos los controles. Vamos a darle a jugar, sin miedo, mi primera interacción con este juego. Registro de casos, fuga de prisión por el túnel. Rehén escapa de prisión durante motín. Escape por la puerta principal. Civil y guardia trabajan juntos para escapar de Mr. Meat. ¿Cómo que para escapar de Mr. Meat, amigo? Extra, extra, exploración libre, chica, explora. A prisión, busca de secretos. No me lo puedo creer. ¡Se ha fugado de prisión! ¡El Mr. Meat, amigos! Al parecer este juego es de la prisión. ¿Se acuerda que Mr. Meat se lo llevó la policía en el episodio número 1? ¡Pues ha escapado de prisión, al parecer! ¡Es el registro de los casos! Así que pues vamos a jugar sin miedo. Fuga de prisión. Ah, que hay que jugar diferentes zonas, ¿no? Escapes. Registro de casos. Ah, ¿son 4 modos de juego, quizás? Uy, bueno, bueno, fuga de prisión por el túnel. Registro de caso, fuga de prisión por el túnel. Activar ayuda, subtítulos, saltar intro más oscuro. Reglas, los enemigos no te ven. Se mostrarán anuncios, tienes 3 intentos. Solo puedes acceder a zonas necesarias. Ah, ok, dificultad modo fantasma. El mental, muchas gracias por ese tremendo superchat, amigo. Ok, entonces, ahora mismo estamos en la dificultad fantasma. Y aquí estamos en la dificultad también fantasma. Ah, que la dificultad... Ok, pues nosotros podemos ponerle aquí. Dificultad fácil le ponemos, ¿ok? Rendimiento alto. Ok, chicos. Activar skins retros. Bueno, después lo ponemos, ¿ok? Hay nuevas skins que las he desbloqueado, pero después las vamos a poner porque primero vamos a ver cuáles son las skins normales y cómo va todo, ¿ok? El final de Mr. Meat. El mental, mira, ejecución en una prisión de Nebraska. Ejecución, lo iban a ejecutar en la prisión luego de haberlo atrapado al Mr. Meat en el episodio número 1, chicos. Ahí hay como un papel periódico. Vamos a descubrir la historia de todo esto. Bueno, aquí estamos. Ah, aquí está la chica que pudo escapar, ¿no? ¿Qué tal te encuentras, cariño? No sé si estoy triste o contenta, la verdad. ¿Cómo que triste o contenta? Rebeca se llamaba. Están las tres juntas. Este es el final de un capítulo y el inicio de otro. Ok, son una familia. Rebeca era la chica que... creo que era la chica que se transformó en cerdito, ¿no? Y había una señora también que estaba atrapada. No sé si todas las señoras están... ¿Eran del episodio número 1? Ya ni me acuerdo. Ah, está en la estación de policía. Hola, chicas. Vaya, Rebeca, qué grande estás ya. ¿Quién es ese tipo? Sí, era una niña. Sí, Rebeca era la niña que se transformaba en cerdito. ¡Anthony! ¡Este era el que rescató a Rebeca! ¿Este éramos nosotros en el episodio 1? Solo hacía mi trabajo, dice. Ok, entonces nosotros éramos él. Tú eres el cazarrecompensas, ¿no? Ah, intentaba rescatar a Amelia. Amelia era la que estaba encerrada, pero no aparece ahí. ¿Y quién es este tipo? ¿Quién es este tipo? No lo sabemos. Este era el men que tenían de prisionero, ¿no? Que lo tenía de prisionero el Mr. Meat. Doctor White. Creo que era el científico, ¿no? Buenas tardes, véanse uno de estos. Ok, vienen a la estación de policía a ver al Mr. Meat morir porque lo van a ejecutar. Oh, gracias. It's my pleasure. Look, that's Amelia.
Ah, mira, es Amelia. Sit here if you want. Ella es Amelia y la otra es Rebeca, las que estaban ahí por las que tenía atrapada a Mr. Meat, que nosotros la liberamos, las liberamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, pueden entrar de forma ordenada. Mantengan silencio. Ok, ahí está Mr. Meat. Lo van a ejecutar, chicos. El final. El final de Mr. Meat. Todos los que vieron la historia de Mr. Meat están ahora para verlo morir. ¿Cómo hemos llegado a esto? Alguna señora está triste, pero el hombre malo este es un hombre malo. Igual se ponen tristes, loco. ¡Adiós, Mr. Meat! ¿Es en serio? ¿Qué? ¡Se liberó! ¿Se ha liberado? ¿Qué? ¡Qué miedo, loco! ¡No! ¡Mr. Meat está de regreso! Encuentra un túnel para poder escapar. ¿Están todos bien? No me lo puedo creer. ¿O sabéis qué? ¡Nos transformamos todos en cerdo! ¡Qué rayos! ¿Qué es esto, amigo? ¡Adéntrate en la prisión! Ok, espérate. Creo que esto lo puedo... Ok. Ah, ya. Estoy con el control. Pero espérate. Pause. Continuar. Estoy con los controles modo... Vale, estoy jugando en el modo... En el modo PC, chicos. Perfecto. Adéntrate en la prisión, consigue la tarjeta del guardia. Pero somos... ¿Yo no soy un cerdo? Creo que yo no soy un cerdo, ¿sí? ¡Todos somos cerdos, chicos! Vale, me voy a poner aquí el control que me falta, amigos. Que de verdad, si no, no puedo, ¿eh? Abrir el editor de controles. Voy a ponerme aquí... El apunte y dispara, ok. No, espérate. F2. Guardar. Ahí estamos, chicos, ¿ok? A ver. Ahora sí, compañeros. El Diego va a poder escapar. Ahí, abrimos la puerta para que salga. Parece que esta bebida contiene la pócima de mi padre. Pero, ¿cómo es eso posible? Ah, que tomamos la pócima para transformarnos en cerdo. Ok, chicos. Eso fue lo que nos dio el otro tipo. O sea, todos eran malos en esta prisión. ¡Somos todos cerdos, chicos! ¡Nos dieron la pócima de cerdos! Espérate, a ver, vamos a hablar con Amelia. Que está asustada aquí. No podemos hablar con ella. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con esta? Con Michelle. ¡Ah, le podemos acariciar! ¡Qué raro! Ok. Vamos a buscar las tarjetas de guardia. ¿Cuáles son las tarjetas de guardia? Por acá no están, al parecer. Hay que seguir investigando, ¿eh? Aunque espérate, déjame configurar aquí si puedo, con la P. Transparencia, volumen, rendimiento, distancia de dibujado de la cámara. Calidad gráfica, volumen, sensibilidad de la cámara. Un poco menos. Ahí estamos, ok. Ahora sí, chicos. Vale, esta es la prisión entonces. Y aquí necesitamos pasar una tarjeta. Una tarjeta de policía. Puerta de abarrotes está cerrada. Necesitamos la tarjeta de policía primero. Ok, a ver si encontramos la tarjeta y dónde... ¿Qué rayos pasa, amigo? Como que de repente lo... ¿Quién es? A ver, voy a... Creo que no puedo hablar, entonces. Los cerdos no hablan. Pues sí, los cerdos no hablan. A ver, voy a intentar poner yo los controles, chicos, porque la verdad estoy muy confundido ya. Voy a quedarme así y voy a poner los controles de cero. ¡Vamos, chicos! ¡Todo el mundo dejando un like para poder escapar de Mr. Meat! Y deja un buen mencorazona, no seas malo. Voy a poner yo los controles porque si no me confundo aquí. ¡Voltex Ravi! ¡Genial, Dieguito! ¡Ha vuelto a los juegos de terror! Pues todos los días jugamos... Llevo como 10 días seguidos jugando Poppy. Y Mr. Meat y además el juego del hombre de la ventana. Todos los días jugamos juegos de terror aquí, básicamente. A ver, interactuar con este con la E. Este con la... Con la Z, tiramos. Vale, chicos. Y tirar objeto con esto. Y esto con el F1. No, con el F1. Ahí está. Vale, ahora sí, ¿eh?
Ahora sí lo tenemos. Ahora sí lo tengo todo al 100%, chicos. Creo que ahora va a funcionar mejor el juego. Que siempre al inicio tenemos que configurar bien los controles. ¿Qué es esto? Pasar al otro lado. Ah, podemos pasar al otro lado. Vale. Supongo que entonces ahí va a estar la tarjeta, ¿no? Porque aquí no se ve que haya ninguna tarjeta, chicos. Voy a pasar al otro lado entonces, sin miedo. ¡Vámonos! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, estamos muy bien. Hola, Hedel. Saludos. La puerta está bloqueada por el otro lado. ¿Es en serio? Entonces tengo que, de alguna manera, desbloquear la puerta esta. ¿Y cómo? ¿Quién sabe? Porque no encontramos ninguna tarjeta del guardia. Debe estar en mis narices la tarjeta del guardia. Estoy seguro que debe estar aquí. A ver. Tal vez el elevador. Ah, puedo bajar. Ok. Pero bueno, confirmamos que aquí no hay nada. Así que vamos a bajar. También podemos subir. Vamos a ver primero qué hay abajo. Vamos de abajo hacia arriba. Investiguemos. Informe rutinario. En el sótano de la prisión están ocurriendo cosas raras estos días. Hay cortes de luz frecuentes y hay un fuerte olor a amoníaco. Es necesario registrar cada rincón de estos pasillos. Parece que alguien está tramando algo por aquí. Ok, es obvio que Mr. Mead ya planeaba su escape. Aquí esto es para esconderme. ¿Es para esconderme de quién? ¿Mr. Mead ya viene? No lo sé. ¡El mental! ¡Gracias! ¡Muchas gracias por ese super chat, mi crack! ¡Te queremos! Vale, pero no hay nada aquí tampoco, ¿eh? Tampoco esta puerta es la, esta puerta no se puede abrir. Y este elevador tampoco, ¿no? Le pico y nada. Y tenemos un objeto aquí que es de paralizar. Es una trampa que podemos colocar quizás. No sé si Mr. Mead está aquí, chicos. Parece que sí, ¿eh? Bueno, pero hay cerditos por todos lados. A ver, baño de hombres. Aquí tiene que estar la tarjeta. Dígame que sí, chicos. Dígame que sí. Tirar la cadena. ¿Y para qué? ¿Para qué tiramos la cadena? Tal vez para encontrar algo, quizás. ¡No! Se fue la popó, chicos. Yo tiro la cadena por si acaso. No hay nada aquí, ¿eh? Por la ventana. ¿No podemos salir del lugar? Parece que deberíamos incluso salir, ¿no? Tal vez. Creo que yo soy el único que no me transformé en cerdo. Aquí no hay interés para abrir esta ruta de escape. Tampoco. Tampoco hay nada, chicos. No me lo puedo creer. Bueno, podemos volver a subir más. Luego voy a ver si podemos salir del lugar. ¡Yo soy Maxite! ¡Bienvenido, crack! ¡Gracias por ese tremendo super chat! Vale, aquí está lleno de comida. Está todo feliz este cerdito comiendo. Espérate, ¿y este cerdito? ¿Este cerdito tal vez es el guardia y tiene la llave de seguridad? Parece que no, ¿eh? Como que no mucha llave de seguridad. ¿En dónde debe estar la llave de seguridad? Por lo menos estamos investigando. Estamos viéndolo todo bien. Estamos viéndolo todo. Ah, mira. Pizarra. Escribamos Dego Boom. A ver. Tal vez pasará algo. ¡Oh! ¡Men, mira! ¡Prisionero de la semana! ¿Cómo que prisionero de la semana? Y aparece, miren, el logo del canal. Bueno, aparece ahí mi imagen de Dego. Dego Boom. Espérate, ¿qué pasa? Ay, me asusté. Pensé que iba a venir Mr. Mead. Pero bueno, esta puerta está cerrada, ¿verdad? No podemos pasar aquí tampoco, chicos. El elevador tenemos que arreglarlo. Es que no hay luz. No hay luz porque algo sucedió con la electricidad. Pues bueno. Aquí algo me decía... Algo me dijo el juego, pero... Como que lo ignoré. Estoy seguro que aquí... Tengo que hacer algo con este... Con este cerdito. Germán Bernal, bienvenido, crack. Gracias también por el super chat, amigos. Sí, estoy seguro que el cerdo tiene la llave, ¿eh? Creo que el cerdo tiene la llave de seguridad, men, la tarjeta. Sí, el cerdo la tiene. Tengo que hacer algo para... Para el cerdo, seguro. Ay, cerdo, ya deja de moverte. A ver, vamos a ver si puedo salir de la prisión. Aunque creo que no, ¿eh? Ah, el otro baño no lo revisé. Este otro baño. Mira la foto de Dego Boom. Está Dego Boom aquí por todas partes, amigo. ¿Qué? Creo que viene Mr. Mead. Creo que ya viene, ¿eh? Creo que viene Mr. Mead. Estoy muerto. Estoy muerto, ya salió. ¡El mental ya salió, Mr. Mead!
Ya valí queso, valí queso. Valimos queso. No sé dónde está Mr. Meat. Lo primero que tengo que hacer, lo más básico, de seguro. No, no se puede salir de la prisión. Si es que quedamos todos encerrados realmente. El mental, ¿cómo hago para poder encontrar la llave de seguridad? Que me asustan tantos pasos de estos... de estos cerditos. ¿Alguien sabe, chicos? ¿Dónde está la primera tarjeta? Necesito su ayuda. Estoy atento a sus comentarios. Alguien debe saberlo, por favor. No me digan que no, chicos. ¿Alguien sabe dónde está la tarjeta de seguridad? Voy a tener que ver... Vamos a ver un anuncio para investigarlo. A ver, dice el informe, en el sótano de prisión está ocurriendo cosas raras. Hay cortes de luces. Registrar cada rincón de estos pasillos. ¡Yo soy Mac! ¡Bienvenido a la familia! ¡El cerdo, el de arriba! Ah, vale, vale, vale. Ah, donde dice paralizador, pues paraliza al cerdo y agarra las llaves. Ah, tenemos que paralizar. Sí, eso lo pensaba en un momento, lo de paralizar al cerdo, pero después dije me las guardo para paralizar al Mr. Meat. ¿Este era el cerdo o era otro? No, es otro. Es el de arriba. Vale, vamos a usar el paralizador entonces. A ver cómo funciona. Lo vamos a probar con este cerdo. Hay que poner la trampa aquí, ¿no? ¡Ah, estúpido! Pensé que era una trampa. No, hay que paralizar al cerdo disparándole. Ya perdí la oportunidad, amigo. Espérate, a ver. Es que se quede quieto, que se quede quieto. Esperemos que se quede quieto y lo paralizamos. Estoy bien menso, amigo. ¡Le dimos! Le dimos. Y aquí está la tarjeta de guardia. La tarjeta aquí estaba, chicos. Vale, entonces la tarjeta... Con la tarjeta ahora podemos tener acceso a todo, ¿no? Estamos en el modo fácil. Por favor, que no, no... Que no nos atrape el Mr. Meat. Vale. Hemos abierto la prisión. Uy, pero es que si abrimos la prisión, aquí está Mr. Meat, ¿no? Y ir al taller. Ah, puedo ir a todas partes. Ir a la azotea, ir a la garita. Primero investiguemos aquí, chicos. Estamos ahora en la fucking prisión, amigo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tengo que descubrir el plan de escape. Uy, ahí estoy. Está llorando la cerdita. Aquí es donde tenían a Mr. Meat y le iban a... Lo iban a dejar morir, chicos. Documento. El Consejo de Dirección de Prisión, Institución de Nebraska, aprueba el cumplimiento de los últimos deseos del condenado a muerte 157-91, a saber. Presencia de familiares y amigos en su ejecución. Visita de su cerdo 13. Firmado el director Frederick Morrison. Visita de su cerdo 13. ¡Ahí está Mr. Meat, chicos! ¡Lo vieron todos! ¡Tenía un arma y todo, chicos! ¡No me lo creo! ¡Pasó para allá! Así que nosotros podemos revisar acá, ¿eh? El mental, muchísimas gracias, amigo, por tremendo super chat. Vamos, amigos, necesito todo el apoyo para poder pasarme este juego. Gracias por su ayuda, amigos. Si no, no hubiésemos podido. ¿Esta zona es nueva o es ya de antes? Está todo cerrado, no podemos pasar, chicos. Está cerrado por acá también. Seguimos investigando, seguimos investigando. Yo tiro la cadena por si acaso, pero no sé. Nosotros nunca olvidaremos que... Dice Meat. ¿Qué rayos? El mental, gracias amigo por el apoyo. Este cerdito. Vale, parece que aquí dimos la vuelta, ¿o no? No sé realmente si aquí... Ay, chicos. Uy. ¡Ah! Este es un cerdo malo, cuidado. ¡Ah, que todos se transformaron en cerdo, amigo! Hasta los prisioneros... ¡Ah! Creo que tiene un arma. ¡Tiene un arma! ¡Tiene un arma, Mr. Meat, chicos! Atentos, aquí hay cosas. ¿No me puedo esconder? Ahí viene, chicos, Mr. Meat. ¿O no? ¿O no, amigo? Está cerrado todo. Vale, verdura. Espérate, podemos escapar por aquí. Ya me salvé.
Nos salvamos, nos salvamos. Uy, chicos. ¡No! ¡Ahí viene! No, no puede venir, no puede venir. Perfecto, perfecto. Vamos a bajar entonces. Ya no sé ni en qué piso estoy. Estoy perdido en la prisión. Ah, estamos en el piso. Ah, ya entendí. Ya entendí. Esa subidita me hizo llegar aquí. En el mismo piso. Porque bajé. El elevador obviamente no funciona, ¿verdad? Creo que tenemos que descubrir algo aquí abajo, ¿no? Munición de escopeta. ¿Y dónde está la escopeta? Vale, chicos. Creo que tenemos que ir a la parte más baja y encontrar un túnel para escapar. O sea, se supone que esa es la misión de este juego. O del modo que escogimos, ¿no? Y tenemos que encontrar entonces aquí un túnel. Y de seguro el túnel estará por acá. Donde se escucha el agüita. Ay, cuidado, cuidado, amigo. Se escuchan muchos cerdos. Vale, estamos en el primer piso. Aquí no hemos revisado, ¿eh? Ah, ya. Aquí estamos del otro lado. Ok. Hay un armario sin nada dentro. Voy a bajar. Tal vez pueda encontrar algo abajo, pero no. Creo que aquí no había nada. O quizás... quizás hay que encender los elevadores. No, ya. Piso cero, nada. Piso uno completamente revisado, amigo. Por aquí. Voy a volver a revisar para asegurarme, ¿eh? Pero debemos investigar absolutamente todo el primer piso también. Y con el miedo de que ahora está Mr. Mid aquí dando vueltas. Tal vez hay algo aquí oculto, amigo. Para poder encontrar y ¡escapar! ¡Corre, Brody! No podemos ir recto porque si no Mr. Mid me dispara y valí queso. Oh my gosh, oh my gosh. Vale, estamos en un lugar aquí como un inventario que hay. Es el Bumi pequeño del mental, es el mejor, chicos. Yo no, el Bumi pequeño del mental, sí. Documento. El preso 157-91, que es Mr. Mid, es un sujeto altamente peligroso. Se le condena a castigo de prisión indefinida en la zona de máxima seguridad mientras espera veredicto de pena de muerte por los delitos de asesinato, secuestro, experimentación con seres humanos, negocios fraudulentos, intoxicación de alimentos. Más munición de escopeta, pero ¿dónde está la escopeta, chicos? Eso nadie lo sabe. Bueno, aquí en esta zona debería haber algo, ¿no? O no lo estoy viendo. O no lo estoy viendo. O valimos queso. Vamos a ver un anuncio. A ver, para tomar una pista, chicos. Ah, no, pero me ve anuncio. Uno de los presos ha huido. Descubre su plan de escape con las pistas que ha dejado en una carta. Vale, vamos a ir a por la carta, ¿eh? Y el preso escapó, entonces él me va a decir cómo. Vale, Mr. Mid se está yendo. Déjame investigar por acá. Vamos a ir a por la carta esa, chicos, primero. Ya que no sabíamos ahí qué hacer. Cuidado que está Mr. Mid por ahí, amigo. Creo que Mr. Mid está aquí, ¿o no? Aquí es donde hacen... ¡Ay, cuidado! Ahí está Mr. Mid. Mejor me voy por acá. ¡Bienvenido a Iraís Rosas! ¡Bienvenido a la familia de los Bumis pequeños! ¿Qué se quedó dormido? ¡Ah! ¡Son todos malos esos cerdos! Tenemos que subir rápido. Uy, es peligrosa esa zona, ¿eh? Porque si no, muero y ahí va, hasta ahí quedó. Lo sabía, chicos. Es que no tenía tiempo de la otra vez. Póster. Vale, aquí está la carta. Yo le iba a ver la carta, pero el Mr. Mid venía. Carta del preso. Hola, compañero de prisión. Como dice la Biblia en los números 31-27, divide en mitades el botín entre los guerreros que saltaron a la valla. Uy, ahí está el Mr. Mid, va a venir, chicos. Saltaron a la valla y toda la congregación. Yo así actúo con tu bien y redimir mis pecados. Mira en mi caja de almacén de objetos personales de los presos. Y vuela libre, pajarillo. Tu amigo John Angelin. Ok, tengo que ir a la misma parte donde ya estaba revisando, chicos. Y ahí hay una caja. El almacén de objetos personales. Justo yo estaba ahí
Pero creo que primero tenía que leer la carta para ahora ir y buscar lo que tiene este crack ahí escondido, chicos. Creo que no hay nada aquí más interesante. Oh, no. Tira la cadena. Ok. Vamos a bajar entonces, chicos. Pero creo que puedo bajar por acá, sí, cierto. Espérate, por acá no había nada más. El mental que dice... Si podemos jugar un juego llamado Pacify Online. Así me acuerdo de ese juego. Pacify, ¿no? Creo que sí lo jugué una vez. No sé si te refieres a ese. Sí era online. Pues se llamaba Pacify, ¿no? Sí lo jugamos. Estaba buenardo. Podemos jugarlo otro día también, ¿eh? Creo que ya bajé lo suficiente para ir ahora. Tengo que salir... Y encontrar el almacén, chicos. El almacén nuevamente. Creo que el almacén era este, ¿verdad? ¡Encontramos la escopeta! ¡Oh, man! Pero no tengo balas. No tengo balas. Dice, consigue la llave de la cobertiza. La llave de la cobertiza. Bueno, por lo menos ya tengo un arma. ¡Montserrat Paredes, bienvenida a la familia! La hija de Granny. Ah, sí, el mental, que se parece como a Slendrina. La de Pacify. Miren, chicos, aquí podemos sacar el final escapando, yo creo, con el carro este. Sí, ¿no? Necesita la llave de la cortina. Ya, aquí es donde necesitamos entrar. Y necesito las llaves. ¿Y quién sabe dónde están las llaves? Ya lo sabemos que es... que están en el almacén de objetos personales, se supone, ¿no? Pero parece que este no era el lugar donde yo había venido. Aquí está la munición, chicos. ¡Vamos a dispararle a Mr. Meat, compitas! Apenas lo veamos, le disparamos. Ok. Déjame, voy a poner el control para disparar de una vez. Con la R. Ok, con la R le voy a disparar a... Ahí está. ¡Le disparé! ¡No le pasa nada! La cabeza. ¡Oh! El enemigo se ha desmayado. Despertará en 60 segundos. ¡Hemos matado a Mr. Meat! ¡Miren! ¡Pum! ¡Ahí quedas! ¡Ahí te quedas! Espérate, creo que era aquí, ¿eh? Este era el almacén de objetos personales, ¿ok? Aquí hay más munición. Para la escopeta, perfecto. Caja de pertenencias. Aquí de seguro es donde tiene el objeto el compa. No hay nada, pero tiene que haber otra, mira. Tenemos que encontrar esa llave de la cobertiza para poder escapar. No hay nada interesante tampoco. Vamos, chicos, ¿cómo que no hay nada interesante? ¿Qué me están comentando, chicos? ¿Tampoco? Vamos, estamos en el lugar correcto, eso sí lo sabemos. Estamos en el lugar correcto. Nada interesante. Por favor. Tú eres mi única caja. Aquí tiene que estar. Siempre en el final, en lo último. ¿Qué rayos? No, ni siquiera estaba ahí, chicos. Quizás falta esta. Pero viene Mr. Meat atrás mío. Voy a morir. Estoy muerto. ¡Encontramos la llave! ¡Ah! No puedo tener otro objeto, chicos, en la mano. Valí queso. ¡Entra la cobertiza! Ya no le va a poder disparar a Mr. Meat, chicos. Ya no le vamos a poder disparar. Creo que la cobertiza estaba por aquí detrás. No me acuerdo dónde, pero estaba por aquí, ¿eh? Creo que... No era aquí, no, no, no. Era esta puerta. ¡Hinata Hyuga! ¡Gracias por ese tremendo super chat! A ver, ¿y estas cajas qué? ¿De seguro aquí? Hay un túnel. Hay que moverlo todo. Hay que moverlo todo, chicos. A ver. ¡Encontramos el túnel! ¡Escapamos! ¿Ya escapamos, chicos, y ganamos? Dime que sí, por favor. Pero tenemos que liberar a los demás, ¿no? No, no nos va a servir esto, creo. A ver. ¡Sí escapamos! ¡No lo puedo creer!
¡Escapamos! Pero hay que encontrar ayuda. No, de seguro aquí pasa algo malo, ¡No! ¡Mr. Meat viene también, chicos! ¡Nos ha descubierto! ¿Viene a por nosotros? ¡Oh, no! ¡Ese ha sido el primer escape! ¡Has escapado! Pero Mr. Meat sigue controlando la prisión. Ok, ha sido un final, pero tenemos otro, ¿ok? Y voy a poner las skins retro, porque hay unas skins nuevas. Y hay otro final. Vamos a poner el siguiente, ¿ok? ¿Puedo jugar contigo, Roblox? ¡Claro que sí, el mental! ¡Muchas gracias por ese super chat! Yo te voy a añadir... Atento pronto, crack, el mental. Te voy a añadir a mi Roblox. Vamos a ir al menú principal. Voy a ir a el siguiente nivel, ¿ok? Esa fue la primera etapa. Ahora, escape por la puerta principal. ¡Vamos allá, chicos! A ver cuál es el escape de la puerta principal. Este no lo sabemos. Mental. Ok, creo que ahora va a ser la misma animación, ¿o no? Yo creo que sí, chicos. Va a ser la misma animación. Pero ahora vamos a entrar y vamos a escapar por la puerta principal para que todos los demás puedan escapar, supongo. Sí, es la misma animación de intro, chicos. Ok. Entonces... vamos a ir ahora a encontrar la forma de desbloquear la puerta principal para escapar de la prisión. Ok. Ok, tranquilos, tranquilos. Vamos a encontrar... consigue la tarjeta de guarda. Tenemos que subir rápido y encontrar la tarjeta. Ya sabemos lo que tenemos que hacer aquí. Es en el último piso de acá, donde está este. Y lo aturdimos con la... ah, no, tengo que estar más cerca, amigo. Vale, 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 ahora sí. Dame la tarjeta. Excelente. Ya tenemos la tarjeta, amigos. Y ahora tenemos que escapar por la puerta principal. Vamos a desbloquear la puerta de abarrotes para poder ir ya a la cárcel. Espérate, estoy ahora arriba. Cuidado con Mr. Meat, amigos, porque ahora sí va a venir a por nosotros. Busca a Andrew, el guardia. Escucha el plan de Andrew. ¿Hay un guardia llamado Andrew? ¿Y dónde está ese guardia, amigos? Lector de tarjetas. Necesito una tarjeta aquí para poder entrar. O sea, hay otra persona viva. Que no es un cerdo, al parecer. Y se llama Andrew. Tenemos que encontrar a Andrew. ¿Dónde está Andrew? Andrew. Qué buen nombre. Oh, miren, ahora podemos entrar a otros lugares para sacar este final. Ok, aquí estamos en el armario. Hay que buscar algún tipo de objeto, supongo, ¿no? Pero, bueno, primero buscar a Andrew. Pero aprovechemos de buscar porque aquí puede haber algo. Hay un mantel, tenemos un mantel. Espérate, a ver. Cuidado que va a venir Mr. Meat. Creo que ya viene, ¿eh? Estoy muerto. Voy a dejar este mantel aquí. ¿Por qué? Porque no sabemos todavía para qué se utiliza el mantel ese, ¿eh? Pero ya sabemos que hay un mantel y aquí hay una sopa. Cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojito, cuidado. Ojito, cuidado. Ah, también hay un final de escapando por acá, supongo, ¿no? Escapando con este carro. Esto está cerrado. ¿Qué es esto, chicos? Ah, esto es para esconderme. Ya, vale, vale, vale. Pensé que era otro escape, pero no. No era otro escape. Hay que encontrar a Andrew, el guardia. ¿Es que hay un guardia? ¿En serio? Pero yo creo que se refieren a un cerdito. Necesito la herramienta cortamental para romper el candado este. No hay nada por acá. Por acá tampoco, amigo. Ok, no hay mucho que digamos aquí, pero hay que seguir investigando. ¡No nos vamos a rendir, amigos! Diego no se rinde. Esta puerta no tenemos para qué entrar. Cuidado, no está Mr. Meat por aquí. Aquí ya dimos la vuelta, pero no.
Aquí es donde torturaron a Mr. Bueno, donde era la muerte de Mr. Maid. La puerta está bloqueada. ¿A dónde está Andrew? ¿Alguien lo sabe, chicos? ¡No! Corre, 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 corre. ¿Alguien sabe dónde está Andrew? Está en el segundo edificio. ¿Cómo que en el segundo edificio? ¿En el segundo piso o hay otro edificio? ¿En este edificio? Está cerrada. Cabina de seguridad. Debe estar aquí dentro. Lo más probable es que está aquí dentro. Tengo que dispararle. Y de seguro está ahí dentro. Hay que buscar el arma para disparar ahí. ¿Dónde estaba el arma, chicos? Se me olvidó. Pero creo que el arma estaba por aquí, ¿no? Vamos a verla. Bueno, aquí está la munición de escopeta. Pero el arma... Cracks. No me acuerdo dónde estaba el arma, pero estaba por acá. ¡Ay, cuidado! ¡Viene Mr. Meat detrás! ¡Vamos, chicos! ¡Díganme dónde estaba el arma! Y se me buguea de repente. Ah, pero espérate, ¿puedo mostrar por acá, no? No, no se puede. No podemos pasar, chicos. Pero sé que se puede romper esto. Con la pistola, es la única manera. Si no, yo no sé por qué no... Mr. Meat tiene la escopeta. ¿Tendría que paralizarlo? Dicen, no hay manera de controlar a este cerdo. Es imposible llevarlo cerca del preso. Es muy agresivo y se altera con mucha facilidad. Lo hemos conseguido encerrar en el taller. Aparcando esta furgoneta, bloqueando su salida. Por favor, no mueva la furgoneta. Llame a un equipo especializado. Oh... Me llamo Bumi Real en Roblox, el mental. Bumi Real, el más poderoso, amigos. Tal vez esté aquí. No. Es que esta puerta no se puede abrir. O tal vez ya no está la escopeta donde debería estar. O, no, o hay que robársela a Mr. Meat, tal vez. Ni modo. Vamos a... ¡Cuidado! Por acá no hay nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! Ah, que ahora no se puede subir aquí, loco. Vale, pero seguro podemos ver algo acá adentro, ¿no? Nada. ¡Córrele, córrele! ¡Ah! Ok, escapamos, escapamos sin miedo. Escapamos, escapamos. Tal vez este es el guardia. Busca al guardia. Este es el guardia, loco. Pero es un cerdo, no puede hablar. Vamos a pedir ayuda, ok. Dice, escucha el plan de... Busca a Andrew, el guardia. A ver, ¿dónde está el guardia? Ya que no lo encontramos tan fácilmente. El guardia aquí me indica que debe estar por aquí. No, por favor. No, por favor. Ahora no, por favor. Vale, le doy la vuelta. Está aquí cerca, chicos. Está aquí cerca. Te apuesto que está justo ahí. Tengo que utilizar esta cosa para romper. Ah, no, está acá arriba. Mira, ahí está, chicos. Hola, soy Andrew. Soy el policía que ayudó a capturar a Mr. Meat hace unos años. No sé qué pasa, pero parece que hay bastante lío por ahí. Ok. Tengo una idea. Podemos ir a la sala de control de la recepción y desactivar el cierre de emergencia de la cárcel. Te toca preparar todo. Ok. Vale, con esto podemos abrir el... Ya, con esto... Con esto creo que podemos abrir simplemente un... Uno de estos casilleros, pero igualmente aquí hay más casillero. A ver si encontramos algo interesante, chicos. Es que no hay nada. Está la llave del camión, ¿eh? ¡Ojo, cuidado! Vale, sabemos que los casilleros tenemos la llave del camión.
Pero hay que tener cuidado ahí porque decía que había un cerdo. Había un cerdo atascado. ¡Eres am- ¡Ah! ¡Está haciendo pipí! No tengo balas. Mejor me voy. ¿Eres amigo de Ayton Gameplay? No, el mental. No conozco a Ayton Gameplay. O sea, sé que es un youtuber y eso, pero nada más. ¿Alguien me recuerda dónde rayos estaba? Es que siempre se me olvida, loco. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde vi el...? ¿Cómo se llamaba? Incluso ya se me olvida. El casillero. ¿El casillero? Para... Tenía un candado verde, me acuerdo. Eso sí me acuerdo, que tenía un candado verde y todo. Ay, no. El Mr. Me estaba por ahí. Tenía un candado verde y todo. Y aquí es donde tengo que ingresar y activar para poder escapar. Lo del final del carro todavía no lo voy a hacer, pero si se me da la oportunidad lo voy a intentar. Primero voy a buscar el casillero, que creo que era en esta, en este lado. A ver, casillero, ¿dónde estás, casillero? Ah, y el arma se la podíamos quitar a Mr. Min nosotros mismos. Se la pude haber quitado, ¿no? No sé si era buena opción quitársela. Yo creo que sí, ¿eh? Vale, aquí está el casillero. ¡Necesitas una herramienta corta! ¡Me da para cortar el candado! ¿Y qué es lo que tengo en la mano? ¿Qué es lo que tengo en la mano, ratón? Sí, se llama herramienta corta metal, ¿no? Lo que tengo. O es para otra cosa. ¿Es en serio, men? Te apuesto que tenía que buscar el arma para disparar acá, chicos. Pues tal vez podamos... No. Hay que hacer otra cosa, chicos. Ya te envié solicitud en Roblox. El mental, yo, no te preocupes, yo te mando soli. Vale, esto debe servir para romper otra cosa entonces, chicos. Aquí no nos sirve. Pero... Dale en los candados. Apúntale abajo. Ah, toca el candado. Me dice. Ah, ya, vale. Debe ser por eso, tal vez. ¿No le apunté al candado? Estamos mensos, amigo. Tiene que servir, ¿no? Sí, porque ya decía... Ah, ya, yo estaba dándole a la puerta. Vale, qué menso soy. Yo estaba dando a la puerta, amigo. Dice, encuentra el cemento en polvo. Dice, pero... Espérate, ¿aquí qué hay? ¿Para qué quiero yo estas mantas? Hay otras mantas en otro lado, pero... Ay, yo pensé que iba a darme alguna pista o algo, men. ¿Para qué queremos las mantas? Encuentra el cemento en polvo, dice. Entra a la sala de control y encuentra el cemento en polvo. Y tengo la llave del carro, que tal vez no me ayude para escapar entonces. Pues nada, voy a ir al casillero a buscar la llave del carro. Voy a dejar esto al lado de aquí. Bueno, lo voy a dejar por acá, ¿ok? Y vamos a los casilleros, que ya no sé dónde era, ¿eh? Creo que era un piso más arriba. ¡Ah! Corre, corre, corre. Y en los baños está el arma, ¿eh? Porque no lo vi al Mr. Meat con el arma. Ah, no. Aquí era donde... Aquí están los casilleros. Ok. Llave del camión. Vamos a la llave del camión. Ya que es lo único que vi aquí. Y dije, bueno... La llave del camión, pues, de algo debe servir. Vamos a abrir el camión y a ver qué logramos, pero... Pero decía algo de un cerdo, entonces me da miedo. Decía, no muevas por ningún motivo el carro. Vamos a esperar que se vaya un poco más lejos el Mr. Meat. Vale, ya se fue. ¡Ok, chicos! Atentos, tal vez saquemos el final de la puerta, ¿no? ¡Felicito, Ramos, mira! Si supiera conducir, me escaparía. Bueno, puedo intentarlo. ¡Ah, que va a intentar escapar! ¡Y no sabe conducir! Chocó y murió. Y salió el cerdo, te lo dije. Ahí decía que no movamos por ningún motivo esto. Si salgo de esta, me apunto a la autoescuela.
Creo que me voy a valer verdura. ¡Corre! Uy, es el cerdo más poderoso, amigo. ¡No! Encima viene el otro cerdo del Mr. Meat. Ya se me puso más difícil. No debía haber hecho eso. No debía haber hecho eso. Ahora todo se vuelve más difícil, amigos. ¿Dónde fue? Sí, aquí habíamos dejado otro mantel de estos, pero... ya me perdí. Dice, encuentre el cemento en polvo entre los materiales de obra. Vale, vamos a seguir los materiales de obra. Por acá, amigos. Materiales de obra. El cemento en polvo. Te apuesto que es... ah, no, no, no. Es aquí. Vale, el cemento... echa el cemento... en el panel. Uy, el cerdo. Echa el cemento en polvo en el panel. Creo que se refieren a la... se refieren a la parte... uy, que el cerdo puede venir hasta por acá. ¿Cuál panel, amigo? ¿Qué queremos hacer con el cemento? Uy, están los cerdos y el Mr. Meat ahí. Y el otro cerdo. No, 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 por favor. Yo creo que tengo que subir, ¿no? Ah, es para la lavadora. Los... eso es para la lavadora. ¿De verdad? Tengo que poner esas mantas en la lavadora. ¿Y qué va a pasar? Esta era la zona de control, ¿no? La puerta está cerrada, pero no puedo pasar. ¿Pero será esta la sala de control? Dice... echa cemento en polvo en el panel. ¿En este panel? ¿Cuál panel? ¿Cuál panel? Estamos re perdidos. Vamos a utilizar la pista. Dice, echa el cemento en polvo en el panel para dejar marcados los números de la contraseña. Ah. Pero eso no me lo dijo el policía. ¿Quién me lo dijo? El juego. Oficina. Ok. Aquí. Ah, este panel. Vale, hay que poner esto para descubrir cuál es la contraseña. El panel está cubierto. Ya, entonces tenemos que ahora intentar saber cuál es la contraseña. Son estos tres números. Pero pueden ser en diferentes órdenes, ¿no? Pa, pa, pa. Tampoco. Al revés. Ay, no, espérate. Al revés, 654. Ahora sí. No hay nada acá, chicos. ¡Hazte con las tijeras cortametal! Ah, está en la sala de control. Hay un CD. ¿Y qué hago yo con este CD, amigo? ¿Lo ponemos en la compu? ¿Está jugando las cartas la cerdita? No sé qué hacer con esto, amigo. Se supone que va en la compu el CD, pero... ¿para qué será el CD? Por ahora vamos a dejarlo aquí tirado. Pueden haber más cosas aquí ocultas. Vale, a lo mejor es para esta computadora. ¿O no? No hay que poner el CD aquí. ¡Pongamos el CD, chicos! ¡Hazte con las tijeras! Ya, las tijeras las habíamos dejado por acá, a ver. Pero bueno, voy a dejar el CD aquí. Pero qué raro el CD. El CD debe de servir de algo, pero quién sabe. Vamos a bajar, vamos a bajar. Por aquí dejé yo... uy, Mr. Meat está ahí. Por aquí dejé yo las tijeras cortametales. Vale, aquí las tenemos. Consigue pase de la seguridad de la sala de control. Vale, ahora tenemos que volver a la sala de control, chicos. No podemos escapar por aquí. ¡Ay, el cerdo!
No, cerdo, no, cerdo, no, 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 por favor. Casi muero ahí, chicos. Casi fallezco. Vale, era arriba, ¿no? Bueno, ni idea. Ni idea, amigos. Creo que era otro piso arriba. Mira, aquí es donde están los camarines de los... de los presos. De seguro aquí hay otra de esas toallas. Uy. Ese cerdo es malo. Si me ve, me come. Pero no hay nada interesante, ¡no! Cerdo asqueroso. ¡No! ¿Cómo escapo? ¿Se fue? Se me cayó el coso este. Vámonos. ¡Ah! Creo que hay que bajar. ¿A dónde tenemos que ir, amigo? La sala de control ya se me perdió. ¿Era más abajo? No, 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 es que aquí, aquí... aquí no sabemos igualmente, Consigue el pase de seguridad. ¿Dónde era, mis cracks? Ahí está la escopeta. Eso sí lo sabemos. ¡Ah, cuidado! Monstruos feos. No, 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 no. No, 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 no. Era aquí arriba. Me pierdo, chicos. Creo que has preparado todo, ¿verdad? Que no, policía. Todavía no, policía. Estoy viendo dónde está la zona de... espérate, aquí no hemos venido. Aquí no hemos venido. Aquí fijo hay algo, ¿eh? Ranura de manivela. Está cerrada con un mecanismo manual. ¿Tenemos que abrir aquí y escapar por la ventana? ¿Se puede? ¿Y aquí quién? Ah, esto es como... ¿enfermería? ¿Puede ser? Vale, este compa no me ayuda. Este es el piso más alto de acá. Espérate, aquí no hemos venido, ¿no? Ah, pensé que podíamos salir ahí. Pero no. Vale, ir a la máxima de seguridad. Ir a la garita. Ir a la recepción. A ver, ¿cuál era la recepción? Bueno, la recepción es donde... ahora mismo estamos, ¿no? Estoy súper perdido, chicos. Ya sé dónde tengo que ir, pero se me fue. Consigue el pase seguridad de la casa de control. Y la sala de control. A ver si aquí me lo están indicando, ¿no? ¿Pero en qué piso estoy? Porque ya me pierdo. Ah, ya, es que antes estaba en otra escalera. En las escaleras de la prisión. Por eso me perdía. Vale. Hay que romper aquí. ¿Y aquí qué encontramos? ¡Pase de control! ¡Ya! Con esto abrimos la parte de abajo y listo, ¿no? Sería, abrimos todas las puertas de la prisión y con eso todos los cerdos y nosotros también podemos escapar. Todos son libres. Aquí, chicos. Abrimos la puerta. Documento. Hola, mamá, te escribo desde el trabajo. Aquí en esta prisión se está genial. Ha merecido la pena estudiar duro para pasar las oposiciones. Llevo aquí una semana solo y ya conozco bien cómo funciona la cosa. Hay vigilancia. Poca vigilancia en el almacén de efectos personales. Creo que está el... ¿el Mr. Meat viene o qué? Escucho todo, chicos. Bueno, seguro nos vamos a pillar una buena... bueno, está feliz la persona que trabajaba aquí. Es la ranura de la llave de seguridad. Ranura alfa. Es la ranura para una llave de seguridad. Ah, necesito llaves.
¿Y quién tiene esas llaves? Munición escopeta. No puede ser. ¡Sarayuga! Gracias, PC Super Chat. Son tres llaves que necesito y luego activar esto para poder escapar. No, pues esto ya está más difícil. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Esto ya es otra cosa. Tres llaves. Necesitamos tres llaves. Consigue la llave de la sala de calderas. La llave alfa está en la sala de calderas. Y la sala de calderas. Vamos a darle clic aquí para llegar rápido. Porque la sala de calderas yo la había visto, pero ya no me acuerdo dónde quedaba. Era donde había... No sé si sala de calderas era la sala de cocina. Ah, no, sala de calderas aquí abajo. Bueno, nunca lo hubiese encontrado. Y aquí estaba la llave. Imposible, nunca la iba a encontrar. ¡Oh, no! Se ha roto la llave. ¿Qué? Lleva la llave rota a la mesa de trabajo. O sea, voy a tener que crear otra llave. Vamos a tener que crear otra llave, chicos. Uy, cuidado con ese cerdo. Vale, ¿y ahora cómo creamos la llave? Ha reunido uno de tres objetos. Es una mesa de trabajo de las instrucciones de hacer... Ok, las instrucciones dice... Llave... Un círculo y no sé qué más. ¿Y de dónde consigo todo? Hazte con el cúter. Sí, sí, sí. Dice un cúter y no sé qué más. Para poder crear la llave. Está complicada la cosa, chicos. Y este lugar tampoco nos habíamos venido, men. Es que está... Estamos re perdidos porque es completamente grande esta prisión, chicos. El cúter. Vamos con el cúter. Uy, justo entra el hombre de Mr. Meat. Vamos a seguirlo, vamos a stalkearlo. Está con el cúter que han escondido a los presos. Ah, es obvio que el cúter está aquí. Los presos lo esconden aquí, el cúter. Aquí está el cúter, lo tenemos. Pero tengo que volver a bajar, tengo que volver a bajar. ¡No! ¡Corre, crack! Vale. La mesa de trabajo estaba abajo. No, estaba aquí. Mira tú. Mesa de trabajo. Falta el otro objeto. ¡El CD! ¡Ah! El CD, ya. Ese sabemos dónde está. ¡Ah! El CD era para crear una llave, amigo. ¡Ah! ¡Casi muero! Me voy a morir ahora, por favor. Ya sé dónde está la llave, ya sé dónde está la llave. Yo ya sé dónde está la llave. Es aquí arriba, en la oficina. Tenemos que encontrar la llave. Bueno, no, no, la llave, el CD. El CD yo lo tiré aquí, ¿eh? Aquí está. Vale, y el CD lo llevamos abajo nuevamente, rápido, cracks. Vamos, que se puede. Nivel Dios. Nivel Dios, amigos. Tenemos que volver a entrar donde estaba Mr. Meat y el otro cerdo asqueroso. No era por acá. Era por aquí. Ya, chicos. A la mesa de trabajo. A la mesa de trabajo. El mental, gracias, amigo, por estar apoyando. Aquí sigue el mental. Estamos a punto de encontrar, amigos. ¡La llave! Ahora sí, tengo todas las instrucciones para crear la primera llave. Primera llave de tres. Fabricamos una copia de la llave. ¿Y funcionará? Pues vamos a probarlo. Cuidado. Cuidado, cuidado. Está el cerdo por ahí, no sé dónde. Te apuesto que la otra llave está ahí dentro, menes. Creo que está abierta la puerta. Bueno, esta llave, en teoría, me va a servir para poder ir a la parte de por acá. Excelente. Vale. La llave alfa es esta. Usa la ranura. Es la ranura para la llave de seguridad. Pero ya está, no funciona.
Pues ya tengo la llave, ¿no? ¡Ah! ¡Me mató! Pero si tenía la llave o no. Creo que no hice la llave o agarré otra cosa. No tengo la llave. Me atrapó el Mr. Meat, chicos. Me mató por primera vez. Coge el pulsapelos. ¿Cuál es el pulsapelos? ¿El pulsapelos? Ah, pa. Escapa por la ventana. Ah, por aquí. Ah, ok, no era para... Esta zona yo pensé que aquí ocultaban una llave, pero no. Aquí es donde te atrapan Mr. Meat. Vale, y así podemos escapar. ¿Estás en España? No, el mental. Estamos en Andorra. Pero está cerca, sí, está cerca. Y por eso aquí son las 11 de la noche. ¿Tú de dónde eres, el mental? Me consigue la llave alfa, pero me la quitó el Mr. Mitz. Yo la tenía en la mano, ¿no? Creo que le faltaba algo a la llave todavía para poder crearla al 100%, ¿no? Les juro que yo tenía la llave, chicos. Yo la tenía aquí. Ah. O sea, esa no era la llave alfa. La llave era para abrir esto. Ya, pero ya sabemos dónde está, ¿no? Me mató el Mr. Meat. Mr. Meat me... ¡No! ¡Ah! ¡Ay, Mr. Meat asqueroso! Déjame en paz. Que se vaya, que se vaya. ¡Corre! Está bajo el objeto y necesito abrir esa puerta porque ahí debería estar la llave alfa. Porque yo pensé que la llave alfa la estaba creando. Reconfundido yo. Vamos. ¿Dónde quedó la llave? Aquí está. Vale. Hay que bajar. Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Ok, cuidado. Cuidado que viene Mr. Meat. Ya, esta es la llave alfa. Ahora hay que insertar la llave alfa en la ranura, mis cracks. Vamos allá, si dejas tu like y tu apoyo. Hay más munición de escopeta aquí, cuidado. Uy, chicos, aquí está rojo, ¿eh? Algo pasó ahí. Cuidado. Ya no sé de tantos pasos quién es Mr. Meat o quién es el cerdo. Por eso me atrapó antes. Vale, llave alfa. Ponemos la primera llave. Busca la manivela. ¿Cómo que busca la manivela? Pulsa el botón para... Ok, manivela. Munición escopeta. ¡Soy un boomy! ¡Claro que sí, mental! Eres un boomy suculento. ¿Quién sabe a qué se refieren? Busca la manivela. Vamos por la manivela, pero... Qué raro, no sé. Yo puse, pensé que había que poner las tres llaves y picarle al botón. Hay que hacer más que eso. Manivela de la prisión. O sea que además de encontrar, poner las llaves, hay que poner las manivelas. Las manivelas. ¿Y esto dónde va? Desbloquea la ventana de la enfermería. ¿Cuál ventana de la enfermería, amigo? ¿Para qué es esto? ¡Irais Rosas! Gracias por ese super chat, Irais. De verdad, chicos, les agradezco el apoyo. Son lo mejor que tenemos aquí. Ustedes son los más poderosos. Y es por eso que nos vamos a pasar este juego, sea como sea. Ya tengo dos. Ah, esta ventana, amigo, que yo soy un menso, de verdad. Acabo de leer que había que poner una manivela aquí. Y yo, ¿qué? ¿Manivela? ¿Qué? Y había que ponerla aquí. Hay que seguir presionando. Hay que seguir presionando, chicos. Lo tenemos controlado, lo tenemos controlado. Excelente. Hazte con las sábanas. Y con las sábanas vamos a poder bajar
Y ya sé dónde hay dos sábanas, ¿eh? Yo creo que necesito más sábanas. Yo ya sabemos dónde están las otras sábanas, pero no creo que con eso alcance, ¿o sí? Vamos a poner las sábanas. A ver. Aquí a lo mejor me indican otra sábana que no haya visto, pero seguro me van a llevar a la sábana la misma que vi antes. Cracks. Vamos, chicos. Vamos a encontrar las sábanas para lanzarnos. Y obtener... Aquí está, sí. Esta fue la que yo dejé ahí. Hay que llevar las sábanas a la ventana. Ya sé lo que tengo que hacer, pero nada más aquí me voy con las flechitas para llegar más rápido. Para no tardarnos años. Uy, Mr. Meat, estúpido, porque justo ahora tienes que entrar a la puerta que quiero poner aquí la... Ah, porque me habrá escuchado, seguro. Y el policía está ahí, y el Mr. Meat también. ¡Corre! Baja, Mr. Meat. Ahí viene. Creo que lo perdimos. Ok, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido. Ahora subimos y ponemos esta y después vamos a por la otra. Yo solo he visto dos de estas toallitas. Sí, ¿viste? Falta, son tres. Siempre ponen tres. Que yo los conozco a estos cracks. No pueden poner... Para cualquier puzzle no pueden poner dos cosas. Tienen que ser tres. Tres objetos. Vale. Ah, que un reo tiene aquí otra de estas toallas. Vale, esta no la había visto, ¿eh? Esta se me había pasado. Vamos a dejarla, chicos. ¡No, por favor! ¡Corre, crack! ¡Vámonos! ¡Escapa de Mr. Meat! Deja tu like, amigo, por favor, no seas malo. Vamos a sacar el final ahora. Nada más, poniendo las dos de estas sábanas, ya tengo la tercera, la segunda llave. Luego la tercera y escapamos. Sacamos el final. Vamos por la otra. Esta ya sabemos que está... Yo la había dejado en la zona de la cocina. Y la cocina, no me acuerdo si estaba cerca o estaba lejos. Está por aquí la cocina. Aquí está. Justo, está aquí el mantel. Perfecto. Nos vamos a la enfermería nuevamente, cracks. Hay que dar la vuelta por acá. Chan, 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 chan. Llegamos rápido, amigo, a la velocidad de la luz. La enfermería está en el segundo piso, creo. Ya metemos esto. Ahora nos lanzamos, bajamos. ¿Y a dónde nos vamos? Ah, justo aquí. Justo aquí, donde no podíamos pasar, es donde podemos obtener la tercera llave, chicos. Abrimos la ventana y pasamos al otro lado. Vale. Y aquí ya está la llave beta. Vamos a revisar si no hay algún otro objeto aquí. Hay más balas, nada más. Es lo único que hay, amigo. Ok. Lo vi todo. Vamos, sí, ya está la llave, amigo. Hay que poner la llave donde corresponde. Y vamos a sacar el final. Deja tu like, amigo. Vamos a escapar de Mr. Meat. Ya escapamos una vez. Escolta, Andrew tiene la otra llave. ¡Ah! El policía la tiene. Ok. Vamos a ir donde está Andrew. Era por acá. Vale. Ya sé que era por acá, chicos. Ya sé que era por acá. Tenemos que subir y aquí está el policía. Ya. Él tiene la última llave. Todo listo, vamos. Hay que escoltarlo. ¡Ah, no! Necesito la... Van a matar al policía, chicos. No tengo la pistola. No, amigo. Ven aquí, compa. Está hablando aquí el Mr. Meat. No podemos encontrar a Mr. Meat porque si no... Ven aquí, Paul. ¡Pal! ¡Se quedó atrás! ¿Qué? ¡Se volvió a esconder! ¡Ah! Vale.
Vale, policía, vale. No podemos perder. ¡Ah! ¡Van a matar al policía, no! ¡Escóndete, policía! ¡Escóndete, escóndete! Mr. Meat. ¡No! I can't face it. ¡No! ¡No! ¿Perdimos todo? ¿Mataron al policía, chicos? ¿Y ahora qué? He bugueado el juego. Esto... ¡Ah! Ok, solo fue un golpecito. Este policía es indestructible, amigo. Duro de matar. No, no va a querer volver a seguirme, ¿eh? ¿O sí? Vale, compa. Te ruego que me sigas. ¡O dame la llave, mejor! Este policía es un problema, amigo. Yo necesitaría la escopeta mejor, ¿no? Desde su escondite hasta la sala de control. La sala de control está aquí al lado. ¡Ah, no! ¡Que se va ese! ¡Ven para acá! ¡Uy, que se me escapa! ¡No, ven! ¿Por qué no quiere entrar aquí, chicos? Ya llegamos. Vale. Pon la llave. Ahora tenemos que girar las llaves al mismo tiempo para que puedas pulsar el botón. Ah, ¿y la otra llave no sirve? Ah, pensé que eran tres llaves. 3, 2, 1, ¡pum! Pulsamos el botón verde y escapamos. ¡Allá voy! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Lo logramos, chicos! ¡Ahora sí vamos a escapar! ¡No me digan que no! Abrimos la puerta de la prisión. ¡Y salimos! Pero en teoría también ahora nos vamos con el policía. Ahora tenemos la ayuda del policía. ¡Llamando a las unidades! ¡Refuerzos! ¡Perfecto! Ahora sí, un final bueno. Porque el otro final igual era bueno, pero no tanto como este. Porque aquí ya vienen todas las todo el policía y todo. Dice, has escapado, pero Mr. Meat sigue controlando la prisión. Y entonces, ¿qué hay que hacer para que no controle la prisión? Pues ahora iba a llegar la policía, ¿no? Ok, chicos, hemos sacado dos finales, pero son cuatro en teoría, ¿no? Este es un misterio. No podemos darle clic al último. Así que vamos a jugar al extra exploración libre. ¿Qué es esto? Chica explora la prisión al completo en búsqueda de secretos. Ah, o sea, solo es eso. A ver, le vamos a dar clic. Pero parece que aquí no hay final. Dice solo que solo puedo explorar. Y tal vez explorando puedo encontrar el otro final. Ok, chicos. Podemos sacar otro final. Pero esto dependerá de nosotros. Quizás. Vale, ya hemos visto esta parte del inicio. ¿La vemos de nuevo? Esta parte es... Esta escena es muy hardcore. Deja tu like, amigo. No seas malo. Well, here we are. Estamos en la prisión de Mr. Meat. ¿Cómo estás sintiendo, sweetheart? No sabe si está triste o contenta porque van a... Van a... ¿Cómo se le llama? En vez de decir así, matar... van a condenar a Mr. Meat a... ¡A la muerte! Cadena... No es cadena perpetua. Cadena perpetua es cuando... O sea, le hubiesen dado cadena perpetua, pero lo iban a matar por ser un asesino, por ser un secuestrador y todo eso. Nebraska, División de Corrección. Y este es el policía que nosotros éramos en el episodio anterior, chicos. Hello, ladies. Rebecca. Saluditos, Milagros y Sebas, un abrazo. How grown you are already. Yeah. Several years have Pasaron varios años, la Rebecca se hizo más grande. Time flies. Ejecutar, eso, shooting. Sí, lo van a ejecutar. Pero se llama diferente cuando el... La condena. Condenar a muerte, ¿no? Lo condenaron a muerte. Y lo van a ejecutar. Hola, Adolfo. Saludos.
Amelia, right? Tell me. Teo, ¿jugamos Roblox? Estamos jugando a Mr. Meat, amigos. No vamos a jugar Roblox. ¿Escucharon? ¿Y quién era este tipo, men? ¿Este tipo que nos envenena? Estos son los secretos que tenemos que descubrir. Y podéis por ser el cochino. Dr. White. Eran los cochinitos. Puros cochinitos. ¿Te gusta Naruto? Sí, Sandra. Bueno, ya no veo Naruto. Ya me terminé el anime ese. Este tipo es malo, pero ¿dónde está este tipo? Que tiene un brazo extraño. ¿Quién sabe quién es este tipo? Este es el más malo. Ahí está Amelia. Esa fue la chica que salvamos. Todo está listo. Todos se transformaron en cochinillos. Aquí está Mr. Meat, chicos. En su ejecución. Vamos a investigar la prisión de manera libre para ver si podemos sacar otro final. Escapando de Mr. Meat. O también sacando el final malo, porque no hemos visto el final malo. ¿Qué pasa si te mata 3 veces en Mr. Meat? Lo vamos a descubrir ahora. También. Si es que no hay otro final. Ahí se va. ¡Pium! ¡Se ha liberado Mr. Meat y no lo va a morir! Eso mismo estaba pensando. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo esa parte! Ángel, eso mismo estaba pensando, que Rebeca igual bebió, pero no se transforma por los efectos, claro, de la pócima anterior. Porque ella también ya fue una cerdita, entonces ahora no le afectó la pócima. ¿Harías directo jugando en Roblox con tus suscriptores? ¡Claro que sí, el mental! Tenemos que hacer más directos para jugar con subs. Vale, a ver. Ahora puedo explorar yo. Pero no hay puzzle. Parece que esta botella es del... ¿Cómo es posible que hayan hecho nuevamente la pócima esta? Dice. Sí, ahora podemos explorar de manera libre. Y de seguro deben haber más secretos y otro final, ¿no? Debe haber otro tipo de final. Ay, espérate, que se quede quieto el cerdito este. Vale, vale, sí le dimos. Hay que quitarle la tarjeta. Gracias, guardia, gracias. Ahora sí, vamos a poder entrar a la prisión y descubrir todos los secretos de Mr. Meat, pero tiene que tener demasiados secretos. ¿Por qué? Porque abajo en el túnel hay un montón de puertas que nunca se podían abrir antes. Creo que ahora se pueden abrir todas las puertas, todas. El tema es que necesito las llaves completas, ¿no? Pero mira, se van a poder abrir todas las puertas. Uy, justo pasó Mr. Meat, chicos. Primero hay que poner esto acá. Excelente, amigos. Ahora lo vamos a poder abrir todo, porque con lo otro, con los finales, habían puertas que te decían, no estás preparado para abrir esta puerta. Pero ahora vamos a poder abrir todas las puertas, chicos, sin miedo. Vamos allá. WC. No tenemos nada, amigo. Vamos a seguir investigando qué más podemos encontrar. Algún secreto. No, esta puerta realmente esa no se puede abrir. Esta puerta es para salir. Tal vez podamos arreglar el... Ah, mira. Aquí... Aquí siempre hay un mantel. Debe haber un mantel con una llave. Es la llave del camión, pero no creo que no... No, el camión nunca más lo vamos a abrir porque ahí sale el cerdito. Vale, acá no hay nada. Pensé que iba a haber aquí una toallita. La puerta está bloqueada por el otro lado, pero se puede abrir. Está haciendo pipí Mr. Meat. Le disparo en la cabeza, chicos. Mientras está haciendo pipí, le disparamos en la cabeza a Mr. Meat, menes. ¡Pop! Estaba haciendo pipí el Mr. Meat. Lo pillamos, men. Lo pillamos. Ah, ¿pero qué le pasó al arma, loco? ¿Todavía la tengo o qué? Se me bugueó el arma, creo. La perdimos. Pero me parece para disparar, pero no. Bueno, ni idea, quién sabe. Vale, esta zona ya la sabemos. Aquí no hay nada. Chicos,
Sí, tal vez en el futuro, o tal vez ahora se puede escapar en el camión, pero no lo tengo claro cómo es. Tengo que aprender a manejar primero. A conducir. Que acá no hay nada. Ah, mira, esta sí se puede abrir. Ah, esto es para esconderme. Muy bien. Vale, no hay nada. No hay nada interesante justamente aquí. Pero veámoslo todo, chicos. Aquí abajo. Aquí está la llave oxidada. Que se ha roto. Ahí salió la pistola. Que antes no la tenía. Vale, no, no, esta puerta no se puede abrir. Pero esto es para arreglar la llave, ¿ok? En teoría tenemos que arreglar esta llave en la mesa de trabajo. Pero habrán otras cosas, porque todavía no veo alguna otra cosa. Estoy investigando. Si aparece de la nada algún otro objeto, es porque hay otro final. Y no, si no aparece de la nada, porque hay un signo de interrogación en el juego, chicos. Quiere decir que o no han puesto ese final, o lo dejaron aquí. Necesitas las llaves del cobertizo para abrir esta puerta. ¡Ah! Está mi termina ahí, ¿no? ¡Corre! Me asusta este Mr. Mid, amigo. Tenemos que ir a la mesa de trabajo. ¿Dónde estaba? Este es el baño, sí. Porque por aquí podemos entrar ahí, pero... No, creo que eso es para sacar otro final. O sea, para salir del final malo cuando te mata. Al menos no se le vio nada a Mr. Mid cuando estaba en el baño. Sí, cierto, al mental. ¿Te imaginas? Vale, no, la mesa de trabajo estaba aquí afuera. Problema es que no me acuerdo dónde estaba. Ya no tengo las ayudas. Según yo era esta puerta. No, esta era la zona del inventario. Donde guardan aquí el almacén de los prisioneros. Ah, creo que la mesa de trabajo es esta, ¿no? No, ahí es donde está bloqueado el cerdito. Pero tal vez esa es la mesa de trabajo. O esta es la mesa de trabajo. Tampoco. Ya no sé dónde era la mesa de trabajo, men, para llevar esta llave. No, no era aquí, no era aquí. Esta puerta nada que ver. Chicos, voy a dejarme morir porque quiero ver también el final malo. Por si acaso. Además que no encontré nunca la mesa de trabajo. Vamos a ver cuál es el final malévolo. Intentos restantes, dice 2. ¿Y cómo escapamos aquí? No, esto ya lo sabíamos. No. Que necesito el quitasangre Max. ¿Para qué? Tal vez esto tengo que ponerlo en la manilla. ¿Quitasangres? ¿Qué es esto? Tengo que desatascar la puerta. De alguna otra manera también. Ah, ya, con productos higiénicos. Vale, chicos, vamos a sacar el final. El final malo. Me tiene que atrapar otra vez el Mr. Mid y encerrarme dos veces. Diego, ya lo jugué, mira lo game over. Son 2. Uno de Mr. Mid. Bueno, no me spoilees, pero son 2. Vamos a sacarlos, ¿ok? Voy a ver qué pedo con los finales malos. Pero son 2. Son 2 finales malos. ¿Dónde está Mr. Mid para que me atrape? Queremos ver ese final malévolo. Ya pude escapar de Mr. Mid. Creo que el camión hay que moverlo sí o sí para ver la mesa de trabajo. Tal vez la mesa de trabajo. Pero claro, no puedo abrir porque el cerdito está ahí dentro. O tal vez estoy re perdido y es en otro lado la mesa, lo de la mesa de trabajo. Pero bueno, aquí es donde están los manteles también, ¿no? Ya, cómeme, Mr. Mid. Vamos. Ahora sí, vamos a ver este final malévolo, chicos. Pero hay más finales buenos, hay más finales malos. Y además, hay más secretos de Mr. Mid. Por ahora vamos a ver el final malo este. Aquí ya no sé por dónde escapar, ¿eh? Por la puerta ya no puedo, pero aquí dice warning, peligro, aviso, mezclar todos los productos de limpieza caso una corrosión de metal. Ah, para poder escapar por aquí. Necesito salir... Ah, ya. Fue fácil, ¿no?
¡Salimos! ¡Y ahora sí! Creo que... creo que ahora me atrapa Mr. Meat. Y ya estamos, a ver. Creo que aquí debería haber un final malo. Una cinemática o algo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué nos pone la persona de del... nos va a matar ahí mismo en la parte para ejecutar, en la misma zona donde se lo iban a ejecutar. No has venido a visitarme ni una sola vez. ¡No lo hagas! ¡Suéltame! Solo has venido para verme morir. Pues ahora tendrás una muerte que ver. Buenas noches, mi amor. ¡Oh, man! Y al final nosotros morimos. No me lo puedo creer. Uy, man. Está muy bueno el juego, chicos. Tiene muchos secretos, muchos finales. Y nosotros sacamos dos finales buenos, un final malo, ¿ok? Pero también falta el misterio este. Es que hay muchas cosas ocultas que necesitamos descubrir. Quiero que dejes tu like y tu apoyo y te suscribas al canal de Dego Boom para que saquemos los finales y más secretos, ¿ok? Porque falta otro final malo, en teoría, me dijeron. Y además, otro final bueno para poder escapar y ganar. Y más secretos que descubrir. Así que deja tu like, amigo. Suscríbete para más Mr. Meat. Y nos vemos, amigos, en el próximo video. Cuídense, cracks. Se les quiere.